Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Matías Miranda, asesor de ventas de Garland Automotores, y hoy le voy a estar presentando lo que viene siendo la Mazda BT50. Por acá podemos visualizar lo que viene siendo la parte frontal de lo que viene siendo la camioneta. Tiene una parrilla con unos detalles cromados, ¿verdad? Tiene su molde distintivo, también tiene una anchura bastante pronunciada. También tiene sus faros halógenos, bastante adentro de la carrocería, acompañada de lo que viene siendo dos buscahuellas. Como podemos visualizar, cuenta con un motor 3.2 de 5 cilindros en línea, diesel common drive, intercooler, lo que viene siendo con una potencia de 200 HP y tiene un torque bastante interesante de 375, que a las 1700 vueltas automáticamente activa todo lo que viene siendo su torque y tiene muy buena potencia realmente, muy buena salida. En la parte posterior nos encontramos con la carrocería, que tiene una capacidad de 1000 kilos, además tiene lo que viene siendo el cobertor de fábrica. También tiene unos sujetadores para poder colocar unos cuantos ganchos, ¿verdad? Que serían aproximadamente 4 a 5. En la parte trasera podemos visualizar lo que viene siendo los sensores de proximidad. También tenemos una manija de apertura con los detalles cromados. Acá podemos visualizar que debajo del logo tenemos la cámara de retroceso. Por la parte de arriba podemos visualizar que tenemos la tercera luz de freno, que hace que puedas ver de una distancia bastante considerable. Ya estamos en lo que sería la Mazda BT50, ¿verdad? En su versión automática. Adentro lo que podemos observar es que tiene lo que viene siendo el volante, está forrado en cuero. También tiene lo que viene siendo comandos de voz y también tiene el tema de velocidad crucero. Pues podemos visualizar un tablero donde figura lo que viene siendo el velocímetro, el tacómetro, la temperatura del refrigerante y el tema del combustible. Y en el medio mismo lo que observamos lo que viene siendo una computadora ahora, donde nos indica la autonomía de combustible. Por este lado tenemos el panel multimedia, donde observamos un tablero lo que viene siendo monocromático, donde tiene todos los comandos necesarios, ¿verdad? Lo que viene siendo radio, lo normal, para manejar el reloj y la configuración de la pantalla. También tiene lo que viene siendo la conexión con el teléfono. Tenemos acá lo que viene siendo el tema del aire, tiene doble zona. Tenemos un cambio con secuencial, es automática de 6 velocidades. Tenemos el control de 4x4, que viene siendo low, high y el 4x2. El vehículo tiene un tapizado de cuero, sería de cocuero. Y también viene forrado su apoyabrazos, que tiene dos espacios. Tiene un espacio pequeño para guardar lo que viene siendo documentos, depende del documento del vehículo, teléfonos celulares. Después tenemos un espacio más grande para guardar alguna botella o algún objeto de mayor tamaño. Tenemos también el retrovisor, que tenía control eléctrico, ¿verdad? Ambos lados. Tenemos también la ventana. Solamente el lado del conductor tiene el sistema de One Touch, que es de un solo toque. Después los otros tienen el toque continuo. Esta sería la Mazda BT50 en transmisión automática y también viene una versión mecánica, ¿verdad? Ambos con equipamiento full, el equipamiento no variaría en este caso. Y lo que les invito a todos ustedes a pasar a probar esta Mazda, ya que esta es su versión test drive y estará disponible en nuestro showroom de Mazda, que está ubicado sobre República Argentina.